canalpuebla.com. Juan Ramón, los tres cochinitos. Paul Sánchez, los tres cochinitos. Adrián Balbuena, los tres cochinitos. Nos tocó esta vez Sabores de México. Nuestra cocina es oaxaqueña, el ingrediente es quesillo. Y vamos a hacer una tlayuda. Deconstruida. De tlayuda. Como platillo y bebida va a ser un chocolate típico oaxaqueño. Buenas tardes, mi nombre es David Herrera, participante de la UVM. Nuestro equipo es Pony Kitchen y vamos a improvisar nuestro platillo. Mi nombre es César Villegas. Rey David Conde Guevara. La región es Oaxaca y nuestro ingrediente es quesillo. La lechuga. La lechuga, papá. ¿Qué? Esto. Exactamente, sí. No necesitamos más. Vamos a probar unas clayudas. Bueno, una de construcción de clayudas. Y aparte una bebida de chocolate fría. El aguacate. El aguacate también. Está perfecto. Limoncillo. ¿Uno? Sí, con uno. ¿Con uno? Una cebollita también, por si acaso. O sea, lo que va a ser el plato, una cama de lechugas, va a ser nuestros jitomates deshidratados. Las lechugas van a ir con cortadas en chifonada y con nuestro quesillo. ¿Esta? No, la que está junto a esa. ¿Esta? No, este. Decídete, ¿no? Ah, no puedo. A ver. ¿Ese? ¿Qué onda? ¿Por las carnes? La carnita, sí. Sí, carne. Vamos a ver las carnes. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿qué tipo de carne es esta? ¿Que ya están porcionados los filetitos? Sí. Ok. ¿Me das? Es un corte de res. Es un corte muy suave. Está bien definido el medallón. No tiene mucha grasa, entonces es bastante manejable. Seguimos y ahorita regresamos a ver eso. A mí está Carlos Quinto. Pero es que... 60 pesos, nada, vamos a dar uno. Da. Si ya la bebida no es chocolate, podríamos cambiar la leche. Pues nos perdimos. Estábamos buscando un chocolate oaxaqueño para poder hacer algo oaxaqueño. No pudimos, entonces vamos a tener que improvisar. Ocuparíamos como 125 mililitros para una salsa, 125 para el otro, y nos va a sobrar un buen. Si ya no hacemos la bebida de chocolate. ¿Las tortillas? Ajá, checamos las tortillas y checamos chocolate. ¿Sí? No, yo sí, estoy seguro. Sí, estoy seguro. ¿Está bien? No, sí, está bien. De aguacate. No se me ocurre. Hay nieve de aguacate, ¿por qué no podemos hacer una bebida de aguacate? No sé qué tal sepa. Pero... Acá hay Carlos Quinto. Aquí, acá también hay Carlos Quinto. Perfecto. ¿Cómo cuánto llevaron? 25, 26, 27, van 31, 36, 31, 50, 41, 50, 53 le ponemos. 6. 53, le redondeamos a 60 y con todo lo que tenemos acá. No tengas miedo, Ramón. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Puta. 84 pesos de tortilla. ¿Esto es todo, Juan? Sí. 84. Ah, perfecto. ¿Recarga para sus celulares? No. Ah, gracias, así está bien. Gracias, igualmente. Perfecto. Listo. Que, bueno, en la entrada estaba pues, al principio en que sí íbamos a hacer una empanada de pollo con mole. Total, llegamos a la conclusión de hacer una entrada de unas mini tlayudas, que son muy tradicionales de Oaxaca. Y de plato fuerte vamos a hacer el pollo con mole, es un jamboret se llama. Bueno, el mole lo escogimos porque obviamente es de Oaxaca. Y de guarnición vamos a llevar un arroz tradicional blanco. ¿Tienes pierna y muslo junto? Gracias. Estamos buscando algún tipo de chile que nos ayude para la preparación que queremos de un mole. Sí, a lo mejor compramos la pasta. Vamos a ocupar unas tortillas que tienes justo en la parte de atrás de ti. ¿Azules? Sí, azules. Nos va a faltar todavía comprar las pastas, verduras y lo de la bebida. Ahora acá nos estás dando un extra, que es el quesillo. Entonces es como que la forma de pensar y tratar de ver en qué se va a utilizar esa materia, que es como que lo principal. No, no. Dulce, lleva mejor un dulce. Mira, el mole de almendra. Dulce, mejor. ¿Y sabes qué? Eso que cuesta 80, según que hay que llevar un poco porque está muy caro. Estamos consomé. Pueden ver, este está totalmente verde.
Duro como tu cabeza, ¿tú? Duro como mi cabeza. Tampoco tan suave porque luego está ya negro. Un par de cebollines, güey. Ya está bueno. Sí. Agarra dos tres tomates para la salsa. Es que ven, ajo no tenemos, ¿va? Híjole, es tomate. Una cebolla. Un poco de cilantro. Casta el jitomate. No lo van a vender, Échalo, agárralo así. ¿Completo? Sí, agárralo así. ¿Cómo lo escuchas? Vamos a hacer agua de mango. Y lo escogí así porque no está tan duro. Camarón. Sí, ¿me puedes dar, por favor, tres camarones de los Jumbo? No mames, espérate, la guarnición, güey. El arroz. Oye, ¿y verduras para el arroz? ¿Nos sacan de los jitomates? Son dos. Agarra otro jitomate. Agárrate dos jitomates. ¿No lo encontrás, amiga? Bueno, lo que nos damos por los jitomates. Y ahorita regresamos. No, no, la segunda entrada de agua de piña. Gracias. Gracias. Córrele, carnal, córrele. Ahora sí. Obviamente, si nos emocionamos un poquito comprando. Hola. Culpa. Yo no fui. Uf. Vete, este al final. Estaba carísimo. Serían 116 días. ¿Por qué? Quita los rabos. No, pues quita los camarones. Quita los camarones. ¿Camarón? Y pues yo creo que no nos van a ganar el tiempo. 29. Venga, esos dos. O una de las dos. ¿O qué dejamos de ahí, Javi? 30. Penalizados. Qué absurdo. No, pues no. Pero de hecho, los camarones fueron de 5 pesos. No, no, no. Quita los cebollines. Los cebollines no necesitamos. Bueno, a ver. No, quítenme la cebolla. Era 98. Si pasaron los cebollines, eran, fueron 115. 87, 80. Te dije. Ah, eso. Entonces, muy mal. Y la piña, mejor. Ese y este. La piña no. 37, 10. Ah, ya con el ahí. Sí. Importa. Listo. Con todo y penalización, salimos. De brinquito. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.